Hey, my YouTube, aquí Alex comentando y os traigo un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal con un video más de Buyout Strike, gente. Y en esta ocasión les vengo a traer un video en el que vamos a estar utilizando las skins de pase de batalla, la UG poderosísima que nos dan en el pase de batalla cuando lo compras, la poderosísima skin de la FAL. Y no sé si llevarme un Ethan, bro, o llevarme una Nova, porque la Nova, la verdad que está muy, muy guapa la skin, bro. O sea, es una skin muy buena, la verdad. Vamos a ver dónde está. Aquí está, mira. Es una skin bastante guaparda, la verdad, de la Nova. Que sea así, moradita. Y ya saben que morado y yo nos llevamos muy bien. Entonces, la verdad que no lo sé, bro. Si llevarme esa o llevarme la de poderosísimo Ethan, que la de Ethan es legendaria. Así que, no lo sé. Y bueno, vamos a estar utilizando las skins guapísimas, la verdad no sé cuáles son las gratis y cuáles son las de paga. Creo que dice gratis y paga, estas serían las de paga. La poderosísima UG, esta de aquí que se ve muy guapa, bro. Vamos a estar agarrando las recompensas que nos faltan, porque ahí estaría la skin de Gafal, que Gafal está muy pero que muy guapa. Vamos a agarrar las recompensas y ahí tenemos, vamos a dar a equipar directamente, a ver si nos da equipa de una. Y vamos a ponerla sin ningún tipo de combinación. Así que vamos a hacer las clasecitas y hacer todo, ¿ok? Aquí tenemos la clase de AUG, ya la tenemos preparada. Nomás me faltaría ponerle la poderosísima skin. Así que ponemos esto y le quitamos esto de aquí para que sea muy, muy guapa la skin. Y vamos con la de Gafal, que ya sabemos equipado, pero tiene ese skin tofeo. Vamos a quitárselo y vamos a dejarla de esta manera. La verdad que se ve muy, muy buena. Y vamos a estar aprobando. Ya veré qué Striker me llevo. Creo que sinceramente me voy a llevar Nova. Pero bueno, cualquiera de Striker es bueno. Y la verdad que este pase vale muchísimo la pena. Dan unas skins muy guapas. Tanto de Ethan, si es que te gusta mucho utilizar Ethan. La FAL está muy chida su skin directamente. La skin de Akainda creo que no está del todo buena. O sea, yo la veo tal cual normal. La veo ahí con un poquito de naranjita. La verdad que no lo sé. No me convence del todo la Kinda, pero la Nova sí, porque es como un recolor. Eso es verdad, no tiene nada interesante extra, pero es que el moradito pues a mí me llama mucho la atención. Así que nada, vamos a pasar con el gameplay. Pues nada, gente, ya estamos aquí en la partida. Vamos a poner un emote para ver la skin de la Nova, que está muy muy guapo, de verdad. Está muy guapo. El moradito le queda perfecto, para mí, en mi opinión, le queda bastante guapo. Aunque sea nada más un recolor, yo sé, pero le queda muy bonito. Lo único que pues tiene esa cara que grita traumas, que dice estoy traumada. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale esta partida. Caemos aquí con todo, como siempre en el mismo lugar, porque aquí hay mucho oro, me gusta caer aquí mucho, por eso, bro. Me viene uno encima, ojo, se va a morir este. En teoría sí debería morirse. Perfecto, se sube por la tirolesa. Subimos nosotros también. El tipo se huye. Le vamos a corretear. Ahí está, no sé para qué huyes tanto, bro. Acepta tu destino y muere. Ok, brother, me están campeando. A ver, yo voy a agarrar esto, a ver si no me tumba antes, ¿sabes? Pero me está campeando una ratilla, gente. Una ratilla me está campeando, pero vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿eh? Vamos a ver. Porque esta arma es buena, ¿eh? Esta arma es buena. Es anti-ratas campera porque tiene buen alcance. A ver si no me cae este encima y me mata ahorita. Diría que sí. No puedo creerme que es inmune. Uy, amigo. Nada, me viene otro, estoy muerto. ¡Wow! Amigo, cuatro aquí. ¡El diablo! Y yo sin armas para defenderme de corta distancia por la campera rata que estaba allá arriba. No me lo puedo creer. Ni modo, gente, vamos a ver si podemos caer en nuestras cositas de drop. Aunque esa zona siempre está llena de gente campeando, pero bueno. Sí, mira, ya estoy escuchando gente, de hecho. O sea, antes lo digo, cuando aparece uno, ¿sabes? Vale, ya reventamos como si nada, la verdad. Entonces, perfecto. Soy el más adivinado. Y estamos bastante bien, ¿ok? Así que vamos a seguir buscando gente. Porque así tenemos arma de corta. Pero yo quiero el AUG. Yo no quiero el actual. Yo quiero mi AUG. La tienda está libre. No está tan libre. Ya vi uno.
Ahí está. Agarramos de auge. Aquí tenemos de auge. Tenemos un tipo aquí también. Pero tiene M4. De verdad que M4 no es tan buena arma. Y ya con el auge podemos reventar. Así que bien, 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 gente. Vamos bien, vamos bien. Ya nos hemos recuperado un poquito. Un poquito nada más, ¿eh, gente? Perfecto. Ahí está. Nice, 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 gente. Ya vamos recuperando. No sé, de poquito a poquito ya vamos. Creo que ya escucho otro. Arriba, arriba, arriba. Yo vi arriba. Pero pues... ya, fall, gente. Ya, fall pega duro. La verdad que pega bastante duro. Como me encanta. Es muy buena arma. También tiene fall, tipo, ¿eh? Ojo. ¿Acaso no me dio ningún tiro? ¿Qué? Ahí hay gente arriba. Voy a ver si puedo llegar a subir rápido. Aquí hay uno adentro, sí. Ok, perfecto, nice, ok. Me disparo otro acá afuera. Te reventamos. Ahí está. Hay otro que hay hasta arriba. Si entra por aquí está muerto. Como dije, si entra por aquí está muerto el tipo. Uy, no se murió, ¿eh? No se murió, pero casi. No se murió, pero casi, bro. Ahí está. Viene, 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 viene. No se quiso asomar. No. Miedo, miedo, miedo. Tiene miedo. Tiene mucho miedo este tipo. Tiene mucho miedo este tipo, bro. Mucho cuidado, bro. Ahí está, lo tenemos. Como de que no te vas a morir, hermano. Me cae otro por aquí, ese es el problema. Que literalmente nunca puedo pegar yo solo contra nadie, bro. Ahí está, también tú te vas para el piso, hermano. A ver si no me sube este. He puesto eso muy antes. Pero bueno, estamos bien, gente, estamos bien. Nos curamos aquí, súper a gustito. A gustísimo, bro. Necesito recargar la poderosísima AUG. Me cae este aquí arriba. ¿Qué hace este tonto, bro? ¿Qué hace, bro? Bueno, igualmente se ha ido por pura suerte, ¿eh? Déjame decirte que se ha ido por pura suerte. Amigo, hay otro acá arriba. Pero bueno, ¿cuánto desmadre se está haciendo aquí? ¿De verdad? ¿De verdad, bro? ¿No me pueden dejar en paz o qué? ¿Tanto coraje me traen o qué? ¿Me tumba este? No, no, me tumba el otro más bien. Ahí está, fuera de la partida. Por volver a caer aquí, ¿sabes? No sé para qué. Pero bueno. Ah, es un desmadre, gente. Hay mucha gente queriendo venir aquí a la fiesta. Hay a fiestukis. No he podido matar como a dos, literalmente, por eso de que es complicado. Otro con escopetilla, ¿sabes? Ahí está, a dormir. Perfecto. Si no me viene otro, soy vivo. Si no, estoy muerto, ¿eh? Ok, estoy vivo, gente. De milagro. No, olvida, ya no. Ya no estoy vivo, bro. Ya no estoy vivo, bro. Ese me mata. Sí, no, ya. Era imposible, bro. Ya no tenía vida. Ya había matado como no sé cuánto. Ya he sobrevivido mucho tiempo aquí, ¿eh? Un poquito rata la gente anda, ¿eh? Un poquito así de rushear a muerte a una nueva morada. ¿Por qué será? El diablo, que ahí donde hay uno, ¿eh? Ok, tengo una M4, yo con eso ya me defiendo un poquito, diría. Y esto también, ahí está, ya con esto estoy muy bien. Estoy muy bien con esto, necesito matar este para poder agarrar mis armas. Comprar una tienda o algo. Perfecto. Ojito, agarramos esto y vamos a comprar una tienda portátil. Sería aquí. Es por eso que me gusta tanto Emma, bro. Literalmente en esos enfrentamientos con Emma no sufres. ¿Por qué? Porque te estás curando todo el tiempo. No tienes que andarte parando a ponerte benditas. Ahí morí porque no tenía vida. Si no, hubiese ahí enfrentado bastante bien, ¿sabes? Pero no tenía vida, o sea, estaba jodido. Que literalmente estaba muy jodido, bro. Así como este jodido, ¿sabes? O sea, pobrecito, men. El diablo. Me viene uno por aquí. Me vienen dos, como siempre. Esto es complicado, gente. Esto es complicado, gente. Tenemos uno arriba, otro abajo.
Esto es duro, A ver si de arriba me asoma. No quiere asomar. Parece que no. Aquí doy unos tiros yo. Se han matado a uno. Aquí tenemos a este campeando. Lo reventamos. Sencillo. Ya tenemos otro. Ojo. No habrá uno por arriba campeando porque siento que me disparo otro, Tengo que hacerme para adelante. Voy a agarrar el gas de Nova para correr más. Y poder correr un poquito, ¿sabes? Ahí matamos ese. Porque se descuidó. Ojo que ese también se descuidó un poquito. Se pone su gas de Nova. Hay otro, ¿dónde lo tenemos? Hasta arriba, por lo visto. No, ese es el último. Ok, ese es el último. Y yo tengo ventaja de zona. Tengo ventaja de zona, gente. Ahí va, mira ahí. Ahí va, mira ahí. Tengo ventaja, gente. Tengo la ventajita. ¿Por dónde vas a asomar, hermano? Ojito, 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 ojito. Lo tenemos reventado al tipo. Debería estar rushando ahora mismo, pero no, no le voy a rushar, bro. No le voy a rushar. Él es lo que quiere. Yo tengo ventaja de zona y tiene que venir, yo no. Tiene sniper, quiere darme un headshot del tipo. El tipo me quiere dar un headshot. El tipo me quiere dar un headshot. ¿Me lo podrá dar? ¿Me lo podrá dar? ¿O no me lo podrá dar? Ojo, 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 ojo. Ahí va, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Mucho cuidado, mucho cuidado que ya viene. Ya viene el tipo, ya viene el tipo. Me voy para abajo. Ponemos un humo aquí. El tipo tiene que bajar, ya viene. Lo tenemos de frente, lo tenemos de frente. Ojito, que me quedo quieto enfrente. Ahí está, lo tenemos reventadísimo, listo, muertísimo. Y hacemos un rematito ahí, todo guapo, para que se vea que a skin de Anova, brother. Se ha ganado a pesar de que literalmente la partida ha sido muy difícil. Han rusheado por todos lados y llevaba Nova, que es un buen striker, pero pues no me cura para esos enfrentamientos tan, tan continuos. Pero igualmente hemos aguantado como unos campeones. 17 kills, pero unas 17 kills muy duras. Y pues nada, gente, espero que te haya gustado el video. Si así, dale like, comparte el video para que mucha más gente lo vea y para que más gente lo comparta y le guste y vea si las skins son buenas, si las skins le convencen para comprar el pase de batalla. Estas skins que he usado en esta partida, que ha sido la de esta Fall y la de la poderosísima Auge, nada más tienes que comprarte el pase elite normal, no el premium, el más caro no, sino el normalito, como el que cuesta como 500 de oro o algo así. Ese es el que tienes que comprar si quieres estas skins que he utilizado en este video. No vienen mejoradas, ten en cuenta eso. Tú tienes que gastar un poquito más de oro para ponerle el banner de eliminación. Es un poco jodiendo, la verdad, el tema de que lo hagan así, de que no vengan mejoradas, pero así es como hace el video de Strike y ni modo, brother. Así que nada, vamos a pasar con las clases de las armas para que ustedes lo puedan ver. Esta variante de la poderosísima Fall la estoy usando ahora porque me gusta usar el silenciador. Sin embargo, no es la mejor clase, ya que la mejor clase nos lleva silenciador, pero esta va muy pero que muy bien, aunque apunta muy muy lento. Hay que tener eso muy en cuenta. Y la AUG, que esta sí es la mejor clase de OG para rushear de corta distancia y media distancia, ya que es un fusil de asalto con muy buen alcance. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.